Embajadora, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Gracias a vosotros. Eh, señora damzik, ¿lo he dicho bien? Perfectamente bien. Estamos hallando. <laughs> pues se, se, <laughs> se nota. Yo creo que usted debe ser de las pocas embajadoras que en este país requieren presentación, porque se ha convertido en, en un trending topic que se dice hoy, ¿no? Bueno, depende en qué ambientes, porque por supuesto para los jóvenes, para eh, los millennials, como, como, como los llaman, eh, creo que soy bastante conocida, ¿verdad? Pero eh, hay por lo menos 45 millones de españoles que no me conocen, gracias a Dios. Pero usted ha dicho precisamente que los polacos y los españoles nos parecemos. Yo no sé si se refería precisamente a, a, al carácter ¿no? tan extraordinario que tiene usted. Eh, muchísimas gracias por el cumplido, pero por supuesto, nos parecemos bastante, nos parecemos bastante, aunque, aunque sea sin querer. Pero es producto de la historia, evidentemente, porque eh, en ambos países fuimos en su momento imperios, los dos más grandes de Europa. Eh, en el siglo XVI hubo. Eh, imperios, eh, eh, estaba ahí el imperio español y el imperio polaco. Los otros imperios todavía estaban eh, a punto de nacer o eh, eh, naciendo, entonces no tenían ese peso y esa dimensión que tenían los dos, o sea, el, el polaco y el español. Eh, y, curiosamente, eh, teníamos la misma función de Europa, en Europa que tenemos hoy. O sea, proteger las fronteras externas, eh, porque, por supuesto, éramos en aquellos tiempos los antemurales cristianitatis eh, de Europa, protegiendo eh, su frontera oeste, España, y su frontera este, eh, Polonia, ¿verdad? Mm, eh, y además eh, teníamos más o menos el mismo tipo de código de honor para la nobleza eh, que les prohibía a los nobles eh, ser algo más que cultivadores de tierra. O sea, un noble banquero, un noble artesano eh, o propietario de manufacturas, no, eso se descartaba. Eh, había en los dos países una especie de desprecio hacia la burguesía, lo que hizo que ni España ni Polonia eh, tuviéramos grandes ciudades y una, noble, una burguesía eh, con ciertas tendencias aristocráticas pero recompensadas por el estado eh, en ambos países tanto en españa como en polonia eh, existía una presión muy fuerte sobre la burguesía para que pagara más y más impuestos de los cuales estaba libre exenta la nobleza entonces eh, el sueño de cada uno era convertirse en noble no seguir la traición de los padres desarrollando la producción, la banca, lo que sea. En ambos países eh, tuvimos ese, cometimos ese pecado y luego lo tuvimos que pagar muy caro, mm -hmm. si se trata de seguirles eh, el desarrollo a los más avanzados en los siglos XVIII, XIX. Y este tipo de parecidos que usted está describiendo ahora es lo que contribuye a que los polacos, sus conciudadanos, eh, residan aquí en España, porque creo que la colonia polaca es, es, ya alcanza la cifra de 100.000, ¿no? Sí, lo que, lo que no es nada en comparación. Eh, con otras naciones, porque, por ejemplo, los rumanos sobrepasan ya el millón. Eh, lo mismo pasa con otros visitantes asiduos, digamos, de España. Eh, los polacos que, que. La diáspora polaca aquí en España, efectivamente, se acerca a los 100.000, eh, a a 100 pero mm, es una diáspora que apenas se nota. Porque se integran perfectamente los polacos. Uh -huh. eh, son, en la mayoría de los casos, eh, unos trabajadores muy buenos, muy solicitados por, por los empresarios. Eh, de hecho, hace dos años me informé en el Ministerio del Trabajo que, eh, de que eh, el nivel de, de, de paro entre la colonia polaca eh, eh, es mucho más bajo sí. que eh, el promedio español. Es, es, es una cosa muy, muy satisfactoria para un embajador o una embajadora poder decir una cosa así. Sin duda. ¿Qué es lo que, en su opinión, le preocupa hoy al ciudadano polaco? Eh, depende eh, de si es de aquí o es de allá. De allá. De allá. Bueno, eh, al ciudadano polaco le preocupa menos lo que preocupa al ciudadano español. O sea, el paro lo tenemos ridículo de verdad. Uh -huh. eh, ahora eh, se dice, según las últimas, eh, las últimas apreciaciones, valoraciones, menos del 4%. O sea, no es paro, es error de estadística. Y curiosamente, debería preocuparnos, uh -huh. porque eso frena el desarrollo económico del país. Curiosamente, ¿verdad? Uh -huh. O sea, son cosas que normalmente en las cuales... Eh, no nos fijamos y si nos fijamos decimos, jolines, qué bien, qué bien, un paro tan bajo, ¿verdad? Eh, mientras que en realidad falta mano, falta mano de obra. Mm. Y eso puede frenar el desarrollo de la agricultura, por ejemplo, porque no hay nadie quien recoja eh, las cosechas. Mm. O sea, hay muy pocas personas. Eh, eso por poner un ejemplo, ¿verdad? Eh, ahora, eh, la tasa de desarrollo económico muy alta más del 5%. Uh -huh. Por lo tanto, en el aspecto e económico, el ciudadano polaco el futuro lo ve bastante de color de rosa. Eh, ahora, lo que, lo que te preocupa en general a cada uno de los ciudadanos europeos, o sea, el problema de la seguridad en las calles, es algo que sí preocupa a todo el mundo, porque eh, cuando el... Bueno, en, eh, con cualquier régimen policial, el ciudadano de a pie, cualquier hijo de vecino, se siente muy seguro caminando por la calle. Porque sabe que, va, eh, que el, el peligro se reduce de ser robado, de ser agredido, de ser atacado, eh, se reduce a un mínimo indispensable. Pero en general... Eh, vas muy, muy protegido. te sientes protegido, verdad? precisamente por ese régimen policial, por muy odioso que sea desde el punto de vista político. Eh, mientras que la democracia conlleva eh, esa libertad para todo el mundo. Sí. por lo tanto, hay zonas en las cuales no te metes porque sabes que son peligrosas. Eh, que, que te, te, te acecha el peligro, acecha. por lo tanto, ese sentido, de sentirse protegido, el ciudadano, ya, el ciudadano medio ya no lo tiene. Así que, pero son cosas, digamos, menos, menos importantes, porque al fin y al cabo se pueden solucionar. Eh, ahora, ¿qué es lo que le preocupa al ciudadano polaco? El poder eh, digamos, alcanzar el nivel de desarrollo que tiene el Occidente porque a nosotros nos quedan muchos años todavía de esfuerzos descomunales que ya hemos hecho unos que eh, hoy en día creo serían imposibles. Eh, ustedes tienen una historia realmente impresionante y de hecho el año pasado se celebró eh, celebraron ustedes ¿no? los 100 años de independencia ¿no? 1900... de, re, de recuperación de la independencia. Eso sí que es importante, porque en muchos de los periódicos he leído yo que Polonia celebra los 100 años de su independencia, que antes dependía, no, antes dependíamos, pero solo durante esos 130 años, Así casi, es. ¿no? Eh, antes habíamos tenido un Estado fuerte, por eso sentimos tanto su pérdida. Porque si eh, estás acostumbrado mmm, a tener acostumbrado, si estás acostumbrada a tener tu propio estado, tu propia identidad, y de repente te lo quitan claro. y queda tu territorio, tu tierra, tu terruño, tu patria, repartida entre las tres potencias vecinas y desaparece el nombre de Polonia, hombre, eh, la reacción ha de ser fuerte, ¿verdad? Entonces, esos casi 130 años eh, sirvieron para forjar una especie de identidad nacional eh, de esas imbatibles, porque eh, por encima de todos los regionalismos, por encima de todos los localismos que pudieran eh, imponerse eh, si, por ejemplo, hubiéramos seguido el curso normal eh, de desarrollo, se impuso una identidad polaca nacional superpotente. Hmm. Eh, hay otra pregunta que le vengo dando vueltas a toda esta a toda esta cuestión ¿no? es decir ustedes han estado eh, 42 años eh, bajo el régimen comunista ¿no? 44, ¿Qué, 44 años eh, ¿Cuánto tiempo, vamos a ver, ¿qué, qué, qué memoria tienen ustedes o qué recuerdos tienen ustedes? Si es que queda alguno, porque recientemente tengo entendido que hasta su primer ministro está retirando ¿no? hasta vestigios o monumentos y demás. ¿no? Monumentos sí, porque es perfectamente, perfectamente normal, porque yo, yo estoy segura de que si en el centro de Madrid, en la Plaza Mayor, estuviera eh, un monumento precioso a Napoleón Bonaparte, yo creo que de todos modos <laughs> todo, todo el pueblo eh, quisiera quitarlo de ahí y ponerlo en un lugar, eh, vamos, discreto. 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 Claro. Es lo que se hace en Polonia porque hay un museo de... Uh, eh, eh, de monumentos comunistas, eh, no en Varsovia, está, bueno, si mal no recuerdo, es una ciudad cerca de, cerca de Poznań, eh, donde están todos esos vestigios de, de la época pasada. No es, no es una época que la gente recuerde como algo muy, muy, muy agradable, porque fue un freno para el desarrollo, fue un freno para la propia identidad de la gente, fue un freno para. Esas, esa, ese, ese sentimiento nacional que es absolutamente indispensable para que se pueda hablar de una verdadera nación, ¿verdad? Pero por otra parte, depende de con quién se hable, la gente tiene recuerdos muy diferentes de, de aquella época. Si se habla con las personas mayores, eh, hablan a veces con cierta nostalgia. Es perfectamente comprensible, ¿por qué? Porque eh, fueron años de su juventud. Y la juventud, sin mirar eh, las cosas políticas, son años de. Sí, un belleza, cantor nostálgico o algo Amor, así. eso, claro. eso, eso eh, Es para mí perfectamente natural que así sea. Pero luego, si empiezas a analizar eh, la falta de libertad, porque la libertad de expresión no existía. Eso sí. La cosa que hoy, hoy en día, está tan en boga en España, el feminismo. Eh, para nosotras, fue una cosa, las polacas, fue una cosa totalmente diferente, porque cuando te das cuenta de que tan solo en el año 1981 las españolas conquistaron el derecho de tener su propio carnet, eh, carnet de, de, de conducir sin tener que pedir el permiso al padre, al marido o a cualquier eh, hombre que esté pululando por ahí, por, ahí por su casa, eh, eso te, da, te das cuenta de que... Eh, ha sido una cosa que nosotras teníamos casi sin darnos cuenta. Porque una polaca eh, en aquellos tiempos, con tener 16 años y algo de dinero en el bolsillo, porque el curso eh, lo había que pagar, podía eh, presentarse a un curso de conducción eh, y, y tan tancha. O sea, eh, superar el examen, eso ya es otra cosa. Pero, eh, por supuesto, no tenía que pedirle permiso a nadie se sacaba el carnet y punto. Si quería estudiar, tres cuartos de lo mismo. Si te das cuenta de que en lo, todavía en los años 70, eh, en los 60, trabajaba una, una parte muy pequeña de las españolas, trabajando en la calle, como se decía entonces, eh, en Polonia, bueno, casi por necesidad, trabajábamos eh, todas porque, como se pagaba muy, muy, muy poco a los, a los trabajadores, con un solo sueldo, imposible mantener eh, a, toda, a toda la familia, por muy pequeña que sea. Por lo tanto, se ponen a trabajar todas esas mujeres. Así que eh, son unas conquistas para otros países que nosotras no hemos tenido que, eh, que hacer, ni siquiera esforzarnos, porque también nos viene de esa historia anterior, que eh, todo lo que se hacía por reconquistar la independencia. Eh, significaba la pérdida de hombres, porque los hombres estaban o conspirando eh, para preparar una sublevación, o metiéndose de lleno en esa sublevación, o eh, pe eh, perdían la vida en los campos de batalla, o volvían mutilados, heridos. O sea, la mujer tenía que tomar las riendas de la granja, de la fábrica, de la familia, de todo. Mm. Y eran casos muy frecuentes, sobre todo entre la nobleza porque los que participaban en, en esas conspiraciones eh, de liberación nacional, en esos eh, levantamientos, sublevaciones, insurrecciones o, o, o lo que fuese, eran sobre todo representantes de la nobleza. La pequeña nobleza, la mediana. Eh, por lo tanto, la escasez de hombres determinó un tratamiento diferente de la mujer. Y eso logró la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, que fue ya una hecatombe, una verdadera hecatombe, porque en proporción al número de habitantes fueron, fuimos eh, los más castigados. Sí, unos 6 millones, ¿no? Eh, sí, sí, eso, eso es muchísimo, eso es muchísimo. Y también. Entre ellos muchos hombres. Entonces, después de la guerra, las mujeres se tuvieron que poner a trabajar en todas las profesiones eh, que aquí hubieran sido consideradas totalmente indignas de, eh, de una mujer, porque una mujer eh, haciendo de peón de albañil, eh, cosa que en España creo no se ha visto. Y en Polonia sí, y masivamente. Yo me imagino que además esta, esta experiencia reciente ¿no? de, del comunismo en su país es lo que hace que que ustedes eh, abracen con entusiasmo el primero el ingreso en la OTAN, después el ingreso en la Unión Europea, ¿no? eh, porque es como una, una deuda pendiente, ¿no? es como, nos han quitado de Europa para, para, para afirmar que seguimos estando aquí, porque somos de aquí. ¿no? Por supuestísimo, siempre hemos sido de aquí, claro. porque la geografía nos perdona, estamos en <risas> Europa, <risas> y esto no se puede cuestionar. Eso sí... Eh, eh, Toda, todos esos ingresos, todas esas adhesiones han sido unas cosas muy trabajadas porque eh, tuvimos que esperar 15 años para poder entrar en la Unión Europea, no es moco de pavo. Hmm. O sea, tuvimos que hacer malabarismos eh, económicos y malabarismos mentales también, porque la primera barrera era la economía, la barrera visible, pero la barrera de verdad estaba en las, en las cabezas de las personas. O sea, la mentalidad eh, económica eh, comunista y la mentalidad económica capi capitalista son dos cosas de verdad muy distintas. Por lo tanto, mm, eh, el vencer esos obstáculos costó Dios y ayuda. O sea, eh, también hubo muchas personas, todo hay que decirlo, eh, que perdieron el tren. Que hubo zonas de una pobreza, de una pobreza, pero ya estructural en Polonia, donde en determinados momentos el paro, pero verdadero, no, no era trabajar en negro, el verdadero, el paro de verdad superaba el 50%, uh -huh. y en zonas enteras, o sea, no, no se trataba de, de una cosa aislada, de un eh, pueblecito dejado de la mano de Dios, sino regiones enteras. Entonces, eso también llegar desde. Eh, a, a lo que tenemos ahora, a ese paro que es ridículo y que prácticamente no existe, eh, partiendo de una situación de desequilibrio total, hombre, empezamos en el año 89 o 90 prácticamente, eh, empezamos con una inflación eh, cuya tasa era de un 600%. Eso, eh, imaginárselo ahora, hoy en día, eh, que el dinero que cobras al día siguiente ya pierde una buena parte de su valor yeah. y además yeah. las tiendas están vacías, entonces no puedes capitalizar ese dinero. Eso, eh, imaginarlo, la escasez, escasez de todo sí. y una situación de desequilibrio total en la economía, eso eh, significaba que tuvimos que hacer toda la sociedad. Unos sacrificios, pero brutales, para poder eh, superarlo y empezar eh, de cero. Y, y encima en un clima político poco estable, porque eh, eh, la Europa de aquellos tiempos no era una Europa de aleluya, ya estamos todos juntos, fenomenal, y a partir de ahora barbacoa y, y, y un poco, un poco de, de, de agua mineral para no pasarnos. Eh, no. Ese, esa Europa, aquella Europa, era una Europa que todavía dudaba. Porque eh, hay que recordar que hasta prácticamente el año 92 tuvimos en Polonia eh, un número nada despreciable de soldados soviéticos repartidos por todo el territorio. Estamos hablando de 200.000 soldados, armados bien. Entonces, eh, 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 volver a esos, a, esa, a esos momentos históricos, yo, yo me siento una afortunada por haber podido asistir ya de manera muy consciente a todo aquel proceso. Difícil, dificilísimo, de verdad. Sí, sin duda los datos, los datos macroeconómicos están ahí. Que ustedes han hecho unos esfuerzos extraordinarios y unos sobrehumanos. Eh, ¿eh? Sin duda, sin duda. Eh, y esto quizás guarde relación con la siguiente pregunta, es decir, hace, en las pasadas elecciones europeas, bueno, pues en Polonia uno de los eslóganes favoritos era eh, Polonia es el corazón de Europa, ¿no? Y yo le pregunto el corazón a la derecha. Mire, eso yo. Evidentemente, en Polonia, en Polonia ha ganado la derecha, eh, igual que en España ha ganado la izquierda, pero es, son cosas que yo considero perfectamente normales. No puede haber eh, continuidad de tropecientos mil años de un solo partido en el gobierno. Eso es absolutamente imposible porque además no es sano. No es sano. Y además, si todo... Eh, Acontece en las urnas. Si son. Eh, y si es fruto de unas eh, elecciones democráticas, hombre. Si lo ha decidido así el votante, ah, está, señora, en su, en su, está en su sacrosanto derecho. Eh, ¿Por qué? Bueno, en Polonia mmm, la izquierda tiene que volver a autodefinirse. Porque, por supuesto, la izquierda tiene esa mochila. Del pasado, del pasado comunista, eh, que por supuesto no le ayuda. Eh, y además, eh, los programas sociales de la izquierda ya se han diluido porque eh, los han cogido los partidos de la derecha en toda Europa. Sí, eso le iba a preguntar que hay un conservadurismo muy social, ¿no? Su, su gobierno se caracteriza precisamente por una política social muy generosa, fundamentalmente en familia, en natalidad, ¿no? Uh -huh. Claro, porque tenemos una nat natalidad hiper mega baja. Mundo, claro. Sí, o sea, vamos de la mano de España, los dos países tan panchos, eh, con su natalidad muy baja. Pero, por supuesto, esas polacas que eh, no quieren tener hijos o tienen miedo a tener hijos en Polonia, eh, cuando están viviendo, cuando viven en Inglaterra, eh, tienen tres o cuatro o cinco. Entonces, ¿dónde está el busilis? Claro. Hay que buscarlo, hay que buscar las causas de ese, que son evidentemente más bien económicas, no otra cosa, porque un programa de ayuda a las familias eh, ya hemos conquistado bastante, que el, por ejemplo, las vacaciones pagadas eh, por maternidad duran en Polonia un año. Es una cosa importante. Luego tenemos también otras cosas. O sea, esas, esas subvenciones a los, eh, por, por cada, cada uno de los hijos eh, de alrededor de eh, 100 euros mensuales. Eh, es un gran esfuerzo por parte de la Hacienda, ¿verdad? Porque es un, un gasto enorme, eh, dado que eh, estamos hablando de un país de 40 millones de, de habitantes, ¿verdad? Pero eso espero que refuerce, por supuesto, eh, así en breve no vamos a ver los resultados, eso se ve a la larga, pero espero que eso pueda, pueda tener sus efectos sobre, sobre la natalidad el índice, de, la tasa de natalidad, aunque por cierto también dicen algunos especialistas que quita una parte de de las mujeres del mercado laboral aumentando ese fenómeno de falta de mano de obra, bueno esto, esto, si, si no, no te arriesgas, no sabes qué efectos va a tener. ¿Verdad? Pero eh, el que haya ganado en Polonia la derecha, no solo en Polonia. Hubo una oleada de, de victorias de, la, de los partidos de izquierdas, ahora le toca a la derecha. Me parece un proceso bastante normal. Sí, sí no, no, sin duda. Yo lo decía porque verdaderamente se da una peculiaridad en cuanto uno ve los resultados electorales no pasados en donde la izquierda verdaderamente ha desaparecido de no un solo del espectro diputado. político, efectivamente, no hay ni un solo diputado de izquierdas en el Parlamento polaco y la y, y precisamente en esto va porque tenemos que, que ir acabando eh, la última pregunta, consultando precisamente, esto es una batalla mía casi particular, ¿no? Yo la traslado a usted eh, por, por cortesía. Y ¿Con entonces, que no sea conmigo? No. Verá, la cuestión es la siguiente, uno cuando consulta la ficha técnica del Ministerio de Asuntos Exteriores, ¿no? me refiero al nuestro, mm. en español, y entonces ve le, eh, cuáles son los calificativos que, que utiliza el Ministerio a la hora de referirse a los partidos políticos con representación. ¿No? Eh, parlamentaria pues eh, aparecen los calificativos que eh, son a mi entender correctos desde el punto de vista semántico, se habla de, de conservadores, de liberales, populistas conservadores eh, ultranacionalistas hasta ahí, ¿no? sin embargo la prensa Automáticamente es mucho más ligeras, ¿no? Y entonces, eh, claro, eh, muy frecuentemente se, se, se califica de ultraderecha a determinadas formaciones políticas. Me estoy refiriendo no al caso español, ¿eh? sino al caso, al caso polaco. ¿Creen ustedes que, que los medios de comunicación social le tratan correctamente? No, eh, yo eh, prescindiría de eso correctamente incorrectamente, porque la situación es como usted eh, la ha descrito. Nos encanta etiquetarnos, no, no eticarna, eh, etiquetarnos, etiquetar a los demás. Y además, en los tiempos de, los, de las redes sociales, de una información súper rápida, eh, no buscas la verdad, buscas la etiqueta. O sea, ese tío me parece hiper mega conservador. Entonces llamémoslo neonazi. Venga. Así es. Eh, ¿Verdad? Sí. O sea, la rapidez y el eh, tener que. Eh, llamar la atención y retener la atención de una persona eh, que solo tiene eh, una milésima de segundo para buscar, buscarla. Entonces, desde luego, buscando esa información durante esa milésima de segundo, por supuesto, eh, eh, la, persona, el, eh, la persona que eh, es el eh, objetivo de esa información dice: Bueno, este me gusta porque me habla muy claro. Uy el neonazi es el término que yo vengo buscando, ¿verdad? La rapidez tiende a la simplificación, a unas cosas muy simplistas, una simplificación peligrosa a la larga, pero, por supuesto, deberíamos trabajar entre todos, eh, lo, las élites intelectuales, los políticos, los medios de información, en no dejarnos eh, vencer por esa tendencia, porque eh, es además fea. Sí, no, yo creo que tal vez es sea un problema del, peri del propio periodismo. Eh. Claro, de porque de, del periodismo de las redes sociales, porque el problema del acoso, sobre todo a los niños en las redes sociales, porque una, un niño o una niña de 12, 13 años, eh, perseguida por sus coetáneos, eh, con esos casos de suicidio tan, tan sonados, eso me parece eh, la última señal de alarma uh -huh. hasta aquí hemos llegado, pero por supuesto de, deberían decir los especialistas los especialistas que es lo que hay que hacer para, eh, para terminar eh, de una vez por todas con esa tendencia eh, por supuesto en política es menos peligroso, pero las fake news sí. y es, es otro cuento de nunca acabar de sí, momento verdad. Señora embajadora, ha sido un placer. El placer es mío, recuerde, y yo lo vengo repitiendo siempre, que la mujer polaca siempre tiene la última palabra. Entonces, si yo digo que el placer es mío, no se me niegue ese placer.